están. Hola Gaby, Gaby, fuiste el primer comentario y el primer like. Hola Valeria, hola Javi, hola Ricardo. ¿Cómo están todos? Hola Valdés Bautista Emanuel, hola Manuel Rivera, hola Armando Miranda. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo siento que me encuentro un poquito fastidiada. Hace calor. Y el calor me da fastidio. ¿Pero ustedes qué tal? Hola, Ailita. Hola, Samu. ¿Cómo estás, Ailita? ¿Ya finalizaste tu tarea? Esas preguntas de mamá de Natita. Hola, Santis Corsia. ¿Cómo están todos? ¿Notarán que yo tengo una pequeña herida acá? Justo estaba pidiendo una especie de curita para el rostro, para que no se vea tanto. De hecho, es que cuando está el foco apagado se ve mucho peor. Hoy pretendía hacerlo sin foco porque les digo que tengo mucho calor. Y se ve muy feo. Entonces así. Se te escucha lejos porque tengo el micrófono en la madre. Hola Katius Cabielma, hola Gabriel Carrillo, ¿cómo están todos? Vamos a intentar llegar de una sola vez a las 60 reacciones. ¿Qué tal se encuentran todos? ¿Cómo de más? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Y tú? Hola baby, qué bonita blusa, a mí también me gusta mucho, es de color morado. Guiño, guiño. Hola Juan Hernández, te ves muy preciosa con o sin luz prendida, reina. Muchas gracias, mi reina. Solo es que siento que se ve bastante irritadito. Ando en la chamba, solo paso a saludar. Te esperamos. Hola Lalito, ¿cómo estás? Entonces, el día de hoy les dije que se venía un stream larguito y efectivamente va a ser un stream larguito. Quería quedarme hablando más rato antes de empezar a jugar. Siento que los streams son mucho más tranquilos cuando hablo mucho tiempo con ustedes y luego busca Portugal en Google, hay un bug poniendo a prueba trucos que me dice el chat. A ver, mira, que no lo voy a mostrar porque no vaya a ser que aparezca algo. Pues a mí no me aparece nada. Era un busca Portugal en Google, hay un error y afortunadamente todo está bien. No sabía si gustarles o no, pero pues nomás vemos a la bandera de Portugal. Bueno, no debería seguir bajando por precaución. Justo me acabo de despertar de mi siesta y mimiste bien. Hola, Raúl. Hoy te ves divina, gracias. Hola, Nelson Castillo. Tenía tiempo sin poder verte. Pues sígueme viendo. Entonces, mi gentecita, ¿cómo están? Hoy es martes, Dios mío. ¿No sienten que los martes son como el lunes 2.0? ¿Cuántas horas? Unas 7, 6 horas. O sea, entre 6 y 7 horas vamos a hacer hoy. Ah, el tipo quería ver lo que aparecía al poner por. Ah, bueno. Pues yo creo que yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? Vamos a ver acá. Igual ahí ustedes no van a ver mucho. Pero aún así intento que vean. Si buscan por. Me parece por qué la comida chatarra no da energía. Pero es que es muy feo, pero es lo único que encontrarán. Es lo más insano que van a encontrar en mi historial. La gente esperando ver. No por mi historial. ¿Por qué la comida chatarra no da energía? Hola, Brody. ¿Cómo estás, mi amor? Me pone triste. Yo quería ver un bug. Me engañaron. Vi una X. No es cierto. Tengo parches para granos. Buzo, mujer sin cuerpo. Revivió el arte. Edificio traductor. Disfraz calabaza, Egger. Bien fitness. Intentando. Mira que tengo rato de no ver cómo se ve el músculo. ¡Wow! 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 Esperen.
Ay, no, se va a ver más irritada la zona. ¡Madre mía! ¡El puño que le voy a meter a mis seguidores! Una vez más. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Y este cómo se ve? Es que este... Por posición no se ve casi, pero este sí se ve pro player. ¿Cuándo nos vamos a la morada? Yo les he dicho que por tiempos, organizaciones y demás, sospecho que realmente me voy a poder haber cacheteado. Es que, miren, de hecho, hoy me quemé. No sé cómo mostrar esta mierda, perdonen. ¡Muéstrate! Bueno. 989. ¿Quieres mostrarte? Parece 686, pero si lo volteas es 989. ¿Me regalas el Minecraft? ¿No? Hola, Abdiel Martínez. Entonces es eso, esforzándome lo más posible. Gentecita, hoy, como voy a hacer bastantes horas de stream, voy a poner una meta de likes de 500. Intentemos. Y una meta de compartidas de 100 compartidas. Si Facebook no les permite compartir, no pasa nada, no les voy a pegar. Bueno, a menos que me lo pidan. Me había escapado otra vez, pero tantita me fue el cáncer y me pegó. Tú que te mentes con la más fit de Facebook Gaming. Una última vez porque lo vale. Hola, casi no vengo, pero hola. Hola, Tumoco, ¿cómo estás? Hola, Melissa Fernández. Hoy les tengo una buena noticia. Pero se las voy a dar luego del parkour que voy a hacer. Segundo día de clases y ya no aguanto. ¡Ay! Es que debe ser muy feo después de las vacaciones. Recuerden, gente. Idea de Natita. Idea de Natita, no, pues ideas se las va a dar cualquiera, pero Natita se las está dando. Y es que, por favor, si se ponen las pilas en el colegio ahora, van a tener más vacaciones a fin de año. 69 viewers. Kelvin Gómez envió 1000 estrellitas. Muchas gracias, cariño. Te ganaste un puño. ¡Kelvin, Kelvin, Kelvin! Mira, mira esto, mira esto. Espera, 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 espera. Y lo estiro para que se vea más. Más chido. No se vio casi. Ahorita se vio más. Mi carita toda lastimada, lo siento. ¿Y qué hay para hoy? Hoy hay muchas cosas, como hay parkour, hay Skywars y hay algo. Es que nosotros se quería mencionar por sorpresa. Pero vale, se los voy a mencionar. Hoy hay survival. Ya una parte de mí acaba de cambiar el chip con el survival porque recordé que era de la forma más fácil de hacerme horas. Francamente siento que podía hacer muchas cosas mucho tiempo y eso me hacía estar bastantes horas en stream. Deja, hago la tarea entonces. Suerte ha sido tu tareita, mi reina. Te dedico este bíceps, Kelvin, te lo dedico. Hola, Alma Marcela. Ya sé que es albur, pero pues está tan quemado que a quién le importa si yo digo Alma Marcela Gozo. ¡Nie! ¿Y para cuándo el server de colabos? Es que hoy quedé con Frieza para jugar Fall Guys. Pero podríamos grabarlo cuando Frieza se vaya de viaje. Porque es que me sirve que me ayuden. Skywars también lo vamos a jugar, tranquilos. Entonces, luego de esta pequeña introducción de 10 minutos divirtiéndonos, podríamos reaccionar a algo, pero es que la neta da perecha. A ver, reaccionar. Si me aparece un video chido, no. No aparece ningún video chido. Bueno, pues entonces nos vamos a hacer parkour un ratito para hacer el tiempo más ameno. Adivina. ¿Qué pasó, Dianita? Facebook no te da cuenta. Qué bueno que no me llamó Alma primero. Ah, claro, te llamas Marcela. Tu mamá habría sido muy troll. ¿Cómo estamos por aquí? Por aquí estamos muy bien. Molto bene. Molto pin. Perdí mi cuenta donde te veía desde 2020, Nathan. No pasa nada, mi amor. Lo que importa es que sigues aquí a día de hoy. Dentro de poquito vamos a tener una nueva cuenta. O sea, un nuevo todo.
Y de nada te va a servir los años acá. Lo que te va a servir es el apoyo que me des constantemente, día tras día. ¿Ok? Entonces, tú tranquilo que yo te aprecio mucho, aunque no tengas la cuenta. Se apuntó a completar el centro cívico. ¡Oh, qué bonito! ¿Alguien de mi chat alguna vez escogió a Joya? WhatsApp. Como dijo Natita, a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete. Buenas, Esteban. Hace tiempo no me paso. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Un momento. ¿Sí abrí el Optifine? Sí. Hoy, como los quiero. ¿Por qué no me deja entrar? Wey. Ah, no, sí me deja entrar. Ok. Vamos con shaders. Hoy vamos a hacer con shaders porque, pues, ajá, me siento de buen humor. Es más, vamos a ponerle un pack de texturas. Muy pocas veces les pongo pack de textura a mis cositas, pero estoy de buen humor, repito. ¿Cómo es que se pone un pack de texturas? Paquete de recurso. Creo que este es bonito. Bueno, eso es horrible, pero me gusta cómo se ven como que las cositas. No, se hizo de noche, qué horrible. Bueno, quiero hacer el Parkour Dimension porque tengo mucho rato de no hacerlo. Se ve extraño. En general, este parkour lo que hace es que, what the fuck, la piedra del Ende es horrible. Hace que Minecraft esté a, creo que 16 bits. ¿Sí lo notan? X-Ray. A ver, claro que tengo el X-Ray. Es obligatorio. Si eres streamer, tienes que tener el X-Ray. Lo que a ustedes les debe importar es que yo todo lo que hago, lo hago en vivo. Jamás he llegado a decirles, miren, hice esto de la ocasión anterior. El X-Ray es para preparar ciertos videos que nunca he preparado, pero para hacerlo. Qué hermoso se ve. Si les gusta, si no les gusta, avisen y lo quito. Pero si les gusta, pues vale. Mamá, ¿cómo te fui? Vendo mota interesados al DM. Brody, Brody, aparte de ser el cafetero, ahora eres el policía del chat, ¿ok? Así que encárgate del microtráfico de bandas ilegales. Nata, ¿cuándo valió la PC? Creo que como, si dices en colombianos, creo que unos 12 millones de pesos colombianos. Pero no me lo compré todo de un solo garratazo. Ay, sí, me parece que se ve bonito, o sea. Hay partes en donde no llega la luz que se ven extrañas. Por ejemplo, el agua se ve extraña, sobre todo. Y ya iba a comprar. No, pero con este policía. O sea, no sé, hay como que ciertas cosas que tienen errores. Ay, pero una parte de mí le gusta mucho. Se ve como hacer un parkour distinto. No, no cansa tanto la vista. Uy. Somos motas de polvo, nada ilegal. Claro. Vele con ese cuento a tu mamita. Está lindo, pero tiene mucha iluminación. Sí, eso mismo estoy pensando. Vamos a ver si cambiamos las shaders. Ah, claro, es que tengo las shaders. Estas shaders no las suelo usar mucho. ¿Y parecía creerte? Lo hablamos después, Reina, ¿vale? Listo. Ok, vale, con estas shaders sí se ve mucho mejor. Es la TAM, es lo normal. FBI, eso, muerde el anzuelo.
Ahí le paso medio kilo, pero callado. Gente, hoy leí una historia muy graciosa. De hecho, es de uno de mis mejores amigos, pero XD. Les comento. Mi mejor amigo cuenta que él actualmente no consume estupefacientes. Pero hubo un tiempo en el que consumía. Y entonces, él, aunque consumía, nunca compraba. Siempre los amigos compraban por él o lo invitaban. Él nunca gastó dinero en mota. Entonces, cuenta que un día estaba con unos amigos distintos a los de siempre. Y los amigos dijeron que nunca habían probado un bareto. O sea, un porrito, gente. Entonces cuenta que él, así como que todo, yo sí, dijo, vale, yo los compro. Y fue donde el dealer y le dijo al dealer, bueno, deme dos. Y el dealer, ¿dos qué? Dos baretos. Y que el dealer se le echó a reír en la cara. Y la verdad es que yo no sé cómo funciona el negocio, socio. Pero sí me dio mucha risa imaginar eso. Decirle a un dealer, hola, ¿me regala dos? Se consiguió amigos que lo regalaban así. Si va a haber drogaditos en mi chat, por lo menos que tengan amigos que les regalen. Por favor, no, no quiero que compren ustedes. ¿Dónde se consiguen uno de esos amigos? Y el Senpapi, pues no sé, papá. Me gustaría saber, pero no sé. Es que miren, este pack de texturas tiene como que la habilidad de hacer que el Minecraft se vea pequeñito. ¿Sí lo notan? Uf. Por eso los de Latam tenemos mala representación. Así que ya que parece que en el chat hay muchos dealers, quiero que me digan la forma correcta de negociar mota. Yo les compraría, pero Nata me tiene amarrado. Usted no va a comprar nada. Me las das con todo. Me da dos motas, por favor. Dos motitas. No, la verdura de los humitos. Son por tamaños. Dicen que es el precio que quieras. Uy. Yo lo decía en broma. Pero parece que el chat sí es experto. ¿Que ustedes no la compran por kilos? Es que no somos como usted, patrón. Oh, bueno, entonces al parecer las cosas que se veían feas eran como del otro shader. Este shader está muy bonito. Así me la contaron, ¿eh? Claro. Y yo me llamo María. No se escapen porque Nata los golpea. Los golpeó suavecito. Qué bonito está este paquete de texturas. Ay, miren, se ve súper chiquito. I like it. Solo los voy a utilizar para parkour. Fuera de parkour, hacemos otras cositas. Pero por el momento solo esto. Recuerden, gente, quiero una compartida masiva ahora mismo. Estaré saludando a todos los que compartan. Premio o castigo. Castigo porque estoy más fuerte que antes. Castigo. La única droga que queremos es natita. Claro, ustedes snifan un poquito de natita y vuelan. En serio, Lucía, yo no sé de eso. Pero si eres el más experto del chat. Natita María del Consuelo. A ver, gente, yo nunca vendí mota, pero hubo un tiempo en el que vendí. Si no me equivoco, se llaman morteros y es para machucar la mota. Y también vendí como... Creo que les decían chicles de marihuana, algo así. Y era para darle saborcito. Los vendí porque tenía un local de tatuajes y todos los que se venían a tatuar les gustaba consumir eso. Así que era un 2x1. Pipas. Ah, también vendí pipas, pero creo que el mortero era distinto.
Entonces eso. Viva la nati. La natitoína. La policía llegando a la casa de Natita después del stream. Ahorita sí la policía está como, eso. Muerde el anzuelo. Martín Gutiérrez envió 15 estrellitas. Buenas noches a cuanto los chicles. Los chicles los vendo a 2 pesitos. Los que tienen tatuajes. Mira, eso es un insulto para... ¡No es cierto! Ellos eran los que más consumían. Promesa. Que salga a estudiar y haga eso, entendido. Hola, amigos. ¿Cómo están? A ver. Yo no... o sea, pues... Realmente les voy a ser sincera, no es un negocio muy lucrativo. Porque los marihuanos no tienen mucho dinero. Pero creo que el negocio de los tatuajes sí es lucrativo. Y más ahorita, en estos tiempos. Yo que ustedes, si tengo talento para el dibujo, me pongo a tatuar. Gutiérrez envió 10 estrellitas. Llevaré 10. Son 20 pesos. Facebook no me carga el chat. Gracias, Facebook. Estoy muy frustrada, no me pueden hacer esto siempre. Ahorita Facebook, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo pasamos de shaders bonitos a mota? Porque alguien en el chat vino a vender mota y nos contagió de la mota enfermedad. No, ¿cómo pude caerme tanto? ¡Ay, pe! Chale, banda de mi universidad. Ya no está la banda que se echa sus porritos. En Colombia, porro, un porro es una canción. Por ejemplo, una canción porro dice: tu, 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 tu. Y para decir porro, no decimos eso, decimos verga. No, mentira, no decimos verga. No es que cuando nos metamos un porro a la boca, nos metamos vergas a la boca. Cuando tomamos un porro y queremos decir esto se llama, le decimos vareta. Una vareta. Kelvin Gómez envió 50 estrellitas. Ay no, ya sonó la alarma con la que me despierto. Y aún no me he acostado a dormir cara sonriente con lágrima, cara sonriente con lágrima. ¡Bebé, no dormiste nada! Y apenas me acabo de dar cuenta. Gutiérrez envió 10 estrellitas. Yo conozco a un amigo de un amigo de un amigo de un amigo que me la vende, digo que... Dime que estamos hablando de chicles aún. Martin Gutiérrez envió 50 estrellitas. Increíble. ¿Increíble? Aquí se le dice Flavio. ¿Flavio? Cada quien se mete lo que quiera a la boca. ¿Y si me quiero meter tus chichis? Banda, no me funen. Ella y yo nos llevamos así. Tiki, saque... ¡Dejen de comerciar mota en mi chat! En este chat no se comercia mota. Y el siguiente que comercie mota lo vamos a meter a la cárcel. Respeten el stream. Somos un stream cristiano. Digan el salmo de hoy. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres. ¿Qué diste? No pregunten por qué ves estas vainas. Colegio católico, check. ¿Alguien de aquí estudió un colegio católico? Yo estudio arquitectura y me pongo a tatuar. Lo consideraría. Que manden por privado. Pasen la mota. No pase nada, métasela por la cola. Bueno, creo que una vez leí que eso también es una técnica. Que parece que por la cola traba más. Pero no me pregunten a mí, yo no sé eso. Soy de México y donde vivo las tierras están repletas de mota. Vendo por si gusta. ¡Que no venda! Me están tomando el pelo. Harás directo hasta las 12, hasta la 1, mi estimada. ¿Te burlas sobre lo religioso?
es una pregunta muy difícil de responder. No diría que me burlo. Hay situaciones que tomo con gracia, con humor oscuro, pero jamás me burlaría de las creencias de los demás. Gente, los dejo, regreso en un rato. No, Kelvin se va, Kelvin se fue, Kelvin se escapa de la... Oh, llegaron mis parches para granos. Y la carita. ¡Lleven cartera! Nadie de los espectadores de Tortilla la han a ver el sueño de Sorman pasa la moto. Ay, yo quiero hacer una serie de Minecraft, pero con este tiempo que tengo. Nadita oscura. ¿Me estás diciendo ni...? Mentira. Y te van a funar. La comunidad de religiosos me va a funar. Ching, hasta la una, menos mal tengo mucha tarea. Si no aguantan, recuerden, pueden irse a mimir. Ya repartí mi tiempo un poquito mejor esta semana. Y afortunadamente no me toca de 12. Nomás me toca de 11 y media. Pero de 12 no. 11 y 30. Ya. ¿Qué pasó? No sé ni por dónde es. Aquí. No. Y ahora resulta que todo el mundo vende mota en mi chat. ¿Y cómo van a hacer con las bandas de microtráfico? ¿Se van a eliminar? Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. Vaya, se imaginan una monja tatuadora. ¿Una monja tatuadora? Creo que nunca llegamos a tatuar a una monjita. Las monjitas solían aterrarse en el negocio. ¿Puedo vender coca? Coca-Cola sí pueden tomar. Amigos, Alberto vende Coca-Cola. Si alguien quiere... ¿Quién vende los Doritos? A la verga, la escuela. Quiero una taína para el insomnio. Mis amores. ¿Qué versión es? Esta versión es la 1.16. Digo, 1.19.2. Ok, tenía mucho rato de no hacer un parkour. Me pica el brazo. Dame 20 minutos que llegue a casa y conversamos. Prefiero agüita. Pues, ¿quién vende la agüita? ¿O nadie vende agua? ¿Estamos en Monterrey? Ando Coca-Cola y la compra a los dos. Yo soy un polvito mágico. Uy, ¿cómo hace que le estás un polvo mágico? ¿Y ven estrellas después del polvo? ¡Oh! Los ojos están bien bonitos. Ok, la piedra del End se ve asquerosa. Se vende agua en polvo. ¿Qué? No, están comerciando muchas cosas acá. Voy a tener que contratar un policía. Varios policías y que algunos policías se infiltren y derroten las bandas. Coca-Cola edición soluble. Oye, ¿por qué tu Coca-Cola es blanca? ¿Y por qué la tomas por la nariz y no por la boca? Cristiano dijo agua y no coca, así que vendo agua. Grande Yejo. Siguiendo los consejos del bicho. Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. A mí las monjas me vendían un rompope y me ponía bien pedo con dos tragos. ¿Qué rompope? A mí una monja no, pero creo que una vez una evangélica. No, creo que era evangélica, no recuerdo su religión. Pero sí que era una ancianita, me dio algo llamado masato. Que es como una bebida fermentada. Creo que es de maíz o arroz. Que al parecer emborracha un poquito. Pero no me gustó y se enojó conmigo. Una serie de Minecraft estaría genial, ya lo sé. Pero no sé cómo le haremos. Bueno, lo bueno que se viene septiembre.
Y tendremos mucho tiempo para idear cositas chidas. Dije a presionar. Oye, ¿cómo se ve mi skin? Ah, bueno, se ve igual. Yo me recuerdo cuando unos grupos fingen que viven juntos y pelean con boludeces. Hay grupos que hacen eso. Pero me gusta, parece que mi chat sabe rolear. Pensé que no sabían. Ustedes que dicen, banda, ¿llego o no llego? Llegué. ¡Qué copión eres! Te moriste por copión. Septiembre, mes del estrés. Pues para... A mí, de hecho, en septiembre se me acaba el estrés. Llegó la policía y manos... abajo los calzones o... ¿Qué? Ah, arriba las manos y abajo los calzones. Si es así, para ver si traes mota dentro de los calzones. ¡Llegó el policía! Ha llegado el oficial. Te hará pasarla mal. Te voy a ver a detenerte. Tengo mi poder. Gentecita. ¿Han oído esa canción? Si me dicen de dónde es la canción, no sé. Les hago un... ¿Cómo es que se llama cuando uno muestra lo, algo? Inbox. Como cuando uno abre algo en directo. ¿Qué es mota? Mota en Colombia se le conoce como que las motas de polvo, o sea... Esos trocitos de polvo que flotan, mota. Disney, no, nadie sabe ni dónde es la canción. Inbox. Sé que no se dice inbox, pero sé que termina como un X, ¿no? Estoy haciendo un... ¿Cómo es que se dice? Reseña, pero es que hay una palabra en inglés. Unboxing. Les dije que parecía inbox. Gracias, patito cuac. Cuac, cuac. En la esquina del chaguán. Obedece a tu mamá. ¿Ustedes obedecen a su mamá, gente? Hola de mar. Hola de hola. De saludo. Hola. Me duele un poco. Gutiérrez envió 10 estrellitas. El rompope es algo que sabe a vainilla con alcohol para ponerlo sobre las gelatinas. Oh. ¿Y sabe rico? Yo me acostumbré a que cantes eso cuando estoy... ¿Pero cómo quieres que no lo cante? Te llamas patito, guay. Digo, cuac. Hola, socia. Hola, socio. Darien, gracias por compartir el stream. Recuerden que la meta de compartidas de hoy es 100 compartidas. Llevamos 54. Uy, miren a quién tenemos por acá. Es Carlitos. Dicen que sí, pero a mí no me gustan. A mí no me suelen gustar las cosas con alcohol. Saben amargas. Martín Gutiérrez envió 15 estrellitas. Si está rico, yo me tomaba un litro. La dualidad del hombre. Son creadores de maldades, son muy malos. Yo no quiero pasar. Llegamos al finish, ya nos vamos al survival. Solo quería hacer un poco de parkour para hacer plática con ustedes, para acostumbrarme de nuevo. Me gané el unboxing. Ahorita lo hacemos. Es que igual lo tengo que hacer. Ahorita vamos a abrir el survival de Minecraft. Y hoy vamos a construir una casita. Vamos poquito a poquito. O sea, no nos vamos a sobreesforzar rápidamente. En serio que los shades se ven curiosos. Pero no me gusta cómo se ve el end. Hola, Ximena. Claro que me acuerdo de ti. Ya se me olvidaba lo que era rolear en este chat. A mí se me olvidaba lo que es ver el chat tan activo y contento.
O sea, de manera interactuando todos entre todos. Cafetería para que vendas los brownies sospechosos. Gente, ¿alguna vez han probado un brownie feliz? Porque yo nunca. Pero una vez casi los pruebo. Cuando llegué a la universidad, pues hay algo de iniciación llamado PIBU. Y en PIBU conoces muchos compañeros. Y uno de esos compañeros dijo... O sea, pues como que te ponen a interactuar con los nuevos y demás. Entonces me estaba diciendo un compañero: miren, miren lo que traje. Y yo, ¿qué trajiste? Brownie. Y yo tenía un chorro de hambre. Y dije, ¡qué rico! ¡Qué emocionante! Y tal vez te saco aquí. Y yo te dije... Me lo devuelves. Bueno, gente, vamos a abrir sticker control imperfecciones. No te lastimes. O sea, pero este sticker que impide que te hables con tu ex. Sticker control imperfecciones, no te lastimes. O sea, si te pones este sticker, dejas de hablar con esa persona que te hizo daño. Trae 24. No, pero una vez compré chocolates pensando que eran muy normales y eran envinados. Sí me pasó. Bueno, este empaque trae mucho plástico, porque aparte de esto, o sea, aparte de la caja trae dos cosas de plástico, en vez de empacar todos en uno solo, pero no nos importa. O sea, sí nos importa, pero ya, ¿qué podemos hacer? Y tiene abre fácil, agradecida por esto, y son así. Vienen de a dos. Vamos a utilizarlos en vivo, porque ahora soy una streamer de belleza. A ver. Creo que debería... Yo tenía un espejito por aquí. Uy. Aquí. Y lo que haré es despegar uno. Parece que se pueden romper. O sea, aquí tiene como unas líneas, ¿ustedes no las ven? ¡Foca, mierda! Unas líneas que se supone que te dicen, ah, vale, se puede romper. Pero estas líneas no sirven de nada. Porque no se puede romper. Convertí tu directo como 100 veces. Brenner, muchas gracias, cariño. Bueno. Entonces tenemos esto. Si se pueden romper, mentí. Y, se despegan muy fáciles. Y ahora... No veo. ¡Guau! Me gusta. Y ahora vamos a ponernos este que es más grande. Es que el grano está volviendo a crecer. ¡Qué mamón! Es que tengo un grano y el grano lastimó una partecita de mi rostro. Ok, creo que lastimé como que la zona de acá del empaque y se pegó y quedó muy feo. Pero I like it. Le doy un 10. Ya vuelvo, voy a saludar un rato otra... ¿Y eso para qué? Se supone que para que no te toques los granos. Porque si te los tocas se irritan. Yo no suelo hacerlo, pero... También me pasa que cuando empiezo a sudar, le cae sudor y se irrita. Y esas mamadas. Entonces, vamos a quitar el paquete de recursos. Ah, bueno, no me están viendo en Minecraft. Y vamos a quitar las shaders para que no se amañen. Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. Vaya una diosa. Gracias, mi amor. Onta Karencita. Karencita creo que... ¿What the fuck? Pero si yo le di un técnico. Karencita creo que está estudiando. Ay, se supone que quité las shaders. Me compré un monitor y te veo en HD. Es tan hermoso. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer hoy como única misión es quitar esta casa horrible. Ay, gente.
Ay, gente, espera un momentito. Esto lo voy a hacer, les explico. Perdí todo en un cierto momento en el que no supimos si íbamos a continuar o no con el survival. Entonces, voy a recuperar esas cosas que perdí, pero o sea, fueron las de mucho. Y vamos a fingir que esto nunca pasó, ¿ok? ¿Por qué el alto creativo? Porque es que, de hecho, yo les estaba mostrando como que todo mi survival. De hecho, todo esto fue del creativo en aquella vez que les mostré todo y les pregunté si continuamos o no. Solo conseguiste atrás de cámaras. ¡No sean groseros! Se puso oscura la pantalla. Está oscurísima. Tu blusa me quedará por mi pancita de embarazo. Es la segunda vez que lo preguntes. Te dije que sí. Hay un poco de survival en tu creativo. Dije mi creativo en paz. Aquí está todo. Aquí está. No mames, es que no. Listo. Ay, no. Ahora tengo doble pantalón. Mis elitritas, mis cositas. ¿Y mi casco dónde está? Me da como que la sensación de que me faltan cosas. ¿Se habrán caído? Vamos a ver. ¡Ush! Eso de que la nevera ahí flote, está chido. Entonces, listo, ya. Desde aquí vamos a continuar como si no hubiese pasado nada. Ok, ok. Natita, no me gustó que hicieras trampa. Pues salte del stream, amigo. Survival. Vamos a salir y a fingir que eso no pasó. Los cerdos creo que te lo roban. No, afortunadamente nadie me robó nada. Espero. Bueno, sí, espero, ¿eh? No suelo ir con mi armadura de Nerai, ¿verdad? Bueno, creo que es por acá, ¿no? De hecho, no sé. Siento que no sé cuál es el camino de regreso a casa. Ah, claro, es que es por acá. Listo. Nos vamos a casita y yo fingiré que eso no pasó. Y ustedes fingirán que no lo vieron. Y todos felices. Me chingas y te chingo. Para que me chingo un pendejo. La pregunta es, ¿cómo perdiste tanto estando chetada? La neta, no recuerdo nada. No sé ni por qué estábamos así, pero sí recordaba que lo había perdido. Una pregunta, ¿tú puedes hacer un servidor? Puedo hacerlo, pero no va a ser público. ¡Quítate! Me va a dificultar mucho que sea del todo público. ¡Ay, verga! No, que por qué me muero. Listo. Todo bien, gente. 10 de 10. El creativo, Nata. ¿Hay gente quejándose por eso? La neta, si supieran desde cuándo no hemos visto este survival. La neta me sorprendería que haya gente a la que le moleste. Pero voy. Nada, soy creativo. Bueno. Ella, una vez con todo así. Lo primero que voy a hacer es destrozar esta casa. Está horrible. No sé en qué momento, en qué sano juicio se me ocurrió hacer esta porquería, pero la odio. Así que lo primero que vamos a hacer es destrozar esta casita, ¿ok? No me culpen, no me gusta para nada.
Se vio súper oscuro. Gente, o sea, la neta tenía mucho rato sin abrir este survival. Agradezcan que lo estoy retomando. Listo. Listo. Y eso es lo primero que vamos a hacer porque me gustó. Natita, ya me enseñas a construir, ya no puedo construir. Chido, eso es mentira, no te lo crees ni tú. Y bueno, gentecita. Lo único que voy a dejar de esta casa es esta. Este pequeño salita de cofres. Que pues en su tiempo me gustó mucho. Va a ser como que la primera salita de cofres de esta vaina, entonces se va a quedar así. Pero es lo único, el resto se va, se desaparece. Entonces vámonos a mimir y sigue. Chale, es verdad, cuando uno construye bonito no se lo olvida. Sale, gente, voy a hacer tarea, pórtense bien, que ando con un ojo al gato y el otro a ustedes. ¿Qué hizo el gato para que lo tengas al ojo? ¿Caso te queda mal el gato? Y bueno, gentecita, esta granja me sigue gustando mucho. Cuando me cuenten si han visto una granja más bonita, hablamos. Hasta ahora la granja que medianamente no me convence es esta. O sea, pero no porque tenga algo de malo en sí, en general no la veo tan mal. Pero bueno. No, mi casa, tío. Vamos a quitar todo esto. No importa que esta sea la casa de alguien. Esto se quita. Porque es una mierda. Nunca he podido hacer una granja. Puede que ahorita que me anime de nuevo con el técnico hagamos granjas y demás. Por mientras, solo voy a seguir haciendo esto. Listo. Debería aprovechar que tengo esto para hacer algo para marcar. Mis casas son como esas ahora. ¡Auch! Perdón por no tener talento. Miren cómo lo dice de forma despectiva. Saben a la verga el tiempo de pelón. ¡Hagan sus tareas, chavales! Tranquilos, pueden dejarme de fondo. ¿En qué casa tienes a los aldeanos? Ya les muestro. Ya te muestro, Alexita. Sé que en algunos de estos cofres debo tener madera. Mira, tú me sirves. Ahorita voy a hacer más de eso. Mira, aquí tengo madera, entonces vamos a poner la madera aquí por mientras. En lo que vamos desocupando. Por mientras hay algo que debería convertir en palos. Sí, porque quiero marcar el resto de cofres. ¿Hoy un día te irás a la morada? Sí. Yo hice palomitas para verte. ¡Qué rico palomitas! Creo que mañana me voy a hacer palomitas. Se me antojaron unas. En el server siguiente pienso vivir en una cueva. ¡Oh! Como los paraguayos. No, mentiras, broma. Aquí es donde no te saludan. No voy a decir tu nombre porque los saludos se piden de forma correcta, no de forma grosera. ¿Cuánto es 7 más 6? Aquí las tienes para que me las beses. Troleado, mijo. ¿Qué pasa por creer que podías trolear a la poderosísima Martin Natita? Gutiérrez envió 10 estrellitas. Ya tengo mucho rato sin venir. Quería preguntar si configuraste las alarmas. No, aún no. No he tenido tiempo, para ser sincera. Así que si lo preguntaste porque querías mandar algo, aún no es hora.
Pobre Martín, debe pensar, Natita es una floja de los cojones. A ver, y una vez te pude trolear. Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. A mí me das un beso, por favor. Te dejo un besito que te dura hasta el lunes. Y me daba como que la sensación de que la casa estaba muy adelante. Como que quiero dejar más espacio, así que... Uy, pero... Creo que hay un punto importante y es que podemos deshacernos de esto, ¿no? Listo. Menos mal que pensé en todo, porque si no... Ya no tengo espacio. Valgo mucho pito. Listo. Haré muchas series de Minecraft en la morada que he hecho un boom grande a los creadores. Qué chido. La neta, me alegra que los creadores tengan tantas oportunidades últimamente. Bueno. Entonces ya con esto... Podemos empezar. Yo creo que guardé la foto de la casita que pienso hacer. Permítanme. Dos. Puede que tengamos, de hecho, que hacer una pequeña plataforma aquí. Me da risa porque, de hecho, quité mucha tierra para esto. No, pero no sería coherente. Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. Si te mueves, me avisas y yo te sigo hasta el fin del mundo. ¿En serio me seguirían hasta el fin del mundo, amigos? ¿En serio? Porque luego me ilusionan y no me siguen a ningún lado. ¿A poco andas dando besos? ¿Me toca? Toca tus besitos. Toma. Hoy hice como que la cosita de la casa. ¿Ustedes no la ven? Ahí se las muestro. Y mañana creo que voy a hacer una granja de hoglins. Entonces... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que voy a hacer un 15 o un 16. 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya luego le daremos forma, pero por el momento lo dejaremos así. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ya luego lo rellenaremos de lo que toque rellenarlo. Aurelio Crow Martínez envió 50. Gracias, Aurelio. Ya llegué, corazón. ¿Cómo estás, Aurelio? ¿Cómo estás, baby pichocho? Demonios. No sé si subirlo afecta un poco a esta estructura. De hecho, espero que no. Y espero poderle dar más espacio a esto. De hecho, ¿tenemos escaleras? ¿Más escaleras? Quería escaleras. Porque se siente como que medianamente claustrofóbico este asunto, ¿no? Entonces... Verga, lo que sería. Es poner esto aquí. No sé, gente. A decir verdad, no estoy convencida.
que sí me convence más. Aunque no me gusta cómo se juntan estas escaleras. Preferiría que no se juntaran. Verga. Ese tipo de escaleras no me gusta cómo se ve. A mí tampoco me termina de gustar. ¿Y esto aquí? Parece que es una mejor zona esta. Chinga, me van a hacer pato asado, ¿por qué? A ver. Ando modo linguini, ¿qué es linguini? Followers para no perderme ningún stream. Creo que para no perderse los streams sería muchísimo mejor que utilicen el... ¿Cómo es que se llama? El Notify. Voy a comer pan con aire para que seas humilde. No tengo dinero. Mi humildad se refleja realmente en que no tengo nada de dinero. Para comer. Ah, es que el Brody anda del chefcito. ¿Y eso? ¿Por eso te lo vas... ¿Por eso te van a cocinar? Pues, la verdad es que siempre me ha gustado el pato a la naranja. Bueno, hagamos algo. Aquí vamos a empezar a hacer la casita y cualquier cosa que nos falte o que sentamos que va mal, pues vale, la solucionamos. ¿Listo? Listo. ¿De acuerdo todos? De acuerdo todos. Entonces, empecemos. Para esta casa vamos a utilizar más esto y un poquito de esto. Y ya les enseño cómo va a ser la casa. Pero primero vámonos a mimir. ¿Volviste al técnico después de meses? Ay, estás viendo cara ciencita cariana. No importa si me quitan días con el Notify. Ya nos vamos, ya nos vamos. Sé humilde, te hago un reto. Ve a matar un zombie y un esqueleto. ¿Que vaya a ser qué? Si me pides que mate un esqueleto, mato 30. ¿Y dónde está el zombie? Venga. Manos me van a faltar para partirle la jeta. Mira. Para que no digan Natita no hace retos. Uy. Y ya. Listo. Reto cumplido. Que sea un horno no quiere decir que pueda meter un horno. A ver, di groserías. Rayos. Java o Betro, que esto es Java. Rayos. Repámpanos. No hay nadie aquí que pueda chingar porque luego a veces hay un creeper perdido. Mira, por ejemplo. Dios mío, pero ¿por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto veneno? No, mentira, no. No es gracioso. Nada, tú me recuerdas a una chica que... Decía que si se ahogaba los delfines la salvaban. Ah, sí, tú me recuerdas a un baboso. Entonces, aquí son 4. No sé si me gusta hacerlo tan acá. Vamos, un broquillo. Aquí son 4, ¿ok? Y luego sigue uno así. Siguen 2 puertas. Y siguen... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego de esto, primero hacemos los cimientos. Por si se preguntan, ¿qué haces?
Hacemos 1, 2, 3. Ay, demonios, menos mal que la casa sí alcanzó. ¿Se imaginan que la casa se hubiese quedado chiquita? 1, 2, 3, 4. Y una vez con esto podemos hacer, o sea, poner un poquito de... Por el momento voy a poner... Uy, no, porque queda justo aquí. Creo que me va a tocar rodar todo un poco. Sí, porque ya tengo los planos y no voy a arruinar mis planos. Te reto un water drop desde la altura máxima. No soy tan humilde. Sé que les dije que soy tan humilde, pero no me pidan maravillas. Listo. Te reto a darme un beso oaxaqueño. ¿Qué es un beso oaxaqueño? ¿Oaxaqueño se dice? Listo. Para el momento voy a poner 3 bloques aquí porque francamente no sé quién más proceda. ¿Vale? ¿Creen que pueda seguir espiralizando esto? Discúlpeme, no sé hacer espirales. No te metas, ovejita, que te me dan ganas de matarte. ¿Qué es eso? El que en pan piensa... no, dijeron beso. ¿Qué es eso de la chica del slime? ¡Cállense! Dijeron beso. ¿Dijo queso? No. Me niego a pensar que dijo queso. Me niego. Dijo beso y todos ustedes son cómplices de esta horrible mentira. Qué mentira tan grande. ¿Cuál es tu récord de pasar de Minecraft? El mío 45 minutos. Dijo queso. Rectifica. Yo estoy leyendo beso. Ciego, ciego, ciegos everywhere. Permitir que una banda de ciegos me difame. Pídeme matrimonio y una disculpa. El que en pan piensa. Pues claro que quiero pan, estoy a dieta. Pero no entiendo qué tiene que ver el pan aquí. Si estuviesen en dieta estricta también querrían pan. ¿Por qué me juzgan? Listo, sí, ahorita sí ya se ve más distinción aquí. Es un dicho, yo sé que es un dicho. Tú no te confundiste, reina, fue él. Gracias. Alguien perdió su... Algunos perdieron su trabajo y alguien lo conservó. El que más piensa va a romper la dieta. Mi dicho favorito. Aquí hay como de varias cosas, ¿no? Yo necesito... Necesito musgo, a decir verdad, y creo que lo puedo conseguir en un sitio. Pero antes voy a dejar ciertos materiales acá. Ya voy a ver a detenerte, tengo mi poder. ¿Dónde mierda guardo esto ya?
Ya ves, Dani, te quedaste sin chamba, ¿sí segura? No. Pero podría estar segura, así que no me retes. ¿Dónde está mi celu? Ni modo, Dani, eres parte de los desempleados. ¿Por qué no te cuentas? Y yo no sé dónde apareció este golem. Pensé que los había matado a todos. Los había matado. Estaba agradecida. Te reto que marques ahí mismo decirle hola papu de papus, gomi de gomi, gipi y happy boo. No más por 2000 estrellas haría eso. Si no hay 2000 estrellas, no hay reto. Ay, ya tenía un cortapiedras. Genial, ahora tengo dos cortapiedras. ¡Ayuda! Me corto. Vale. Quiero saber cómo hacer la piedra musgosa. Bueno, yo imagino que con musgo, pero... Porque ahora necesito hacer el otro ladrillo musgoso. Bueno, voy a ir a la prisión. Voy a ir por allá porque si no me equivoco, por allá hay un pantano. Oh, está nevando. Sí, luego de esto creo que hay un pantano. Espero. Ya sabía. Pero yo creo que con esto... Con esto basta y podemos hacer una mini granjita. De estas mamadas. Me asusté, pensé que no había. Las lianas ya no sirven para las piedras musgosas. ¿Ahora qué sirve? A verga, ¿cómo que no? Ya tienes que ir por el bloque de musgo. No sé dónde tengo bloque de musgo. Encontrar una luz cave da mamonería. Daniel Hernández envió 10 estrellitas. No tengo 2000, pero pa' cuántos besos con agarrada de Pompi me alcanzan estas, ¿10? Para 1,000,000, mi amor. Oh, ok, tengo un bloque de musgo. Y si no me equivoco... Antes de perder todo esto. ¿Qué mamada? ¿Perdí un viaje? Voy a poner las enredaderas aquí. Para que me vayan dando frutos. Y como voy a quitar luego todo esto. Genial, me pasé. Qué bonito, ¿eh? Mira que el bloque de musgo hace que las cosas sean muy bonitas. Hola, señor. Los cofres de barcos abandonados. Por la pequeña cantidad que tengo, asumo que lo conseguí en un bosque de... Digo, un barco abandonado.
y listo. Entonces, ¿ahorita qué se hace con el bloque de musgo? Tenemos piedrita normal. Sé que en un sitio tenemos guardada, pero... me va a aparecer a buscar. Piedrita lisa. Bueno. Entonces vamos a aprovechar esta piedrita lisa, ¿ok? ¿Y ahora qué se hace? Listo. ¡Qué pro player! Muchas gracias, Alberto. Ah, no, un momento, tú no vas aquí. Y déjenme ver si sigo así. En el primer cofre que había visto, habían... sí, ya las encontré. Bueno, creo que me toca. No, tengo que verlo solo aquí. Listo. Y ahora vamos con estas dos. Ay, mames. Soy medio pendeja, disculpa. Algún día. Ya estando con esto así, lo que viene es... y esto. Qué miedo que me quedaran justo las trampillas y las cositas exactas. Va tomando forma. Disculpen, tengo moco, estoy enferma. Modo tryhard. Se activó los hacks. Simetría, está simétrico. No, o sea, siento que a veces en el desorden hay un poquito de cosas bonitas, así que... espérense. ¿Por qué se viene ahora? Se viene esto. No, mentira, no se viene esto. No me crean, les estoy mintiendo. Era para ver si estaban poniendo atención. Listo. Y ahora vamos a trabajar con mucha piedrita. Mejor traigamos acá estas. Vamos a botar estas acá. Con razón, hace tiempo que no veo tus historias en Instagram. Pero no, no. De hecho, estoy yendo al gimnasio, estoy yendo a todo, sino que no tengo muchas fuerzas para hacer ciertas cositas básicas. ¡Ay, soy una estúpida! Disculpen, gente, tengo retraso mental. Lo siento. ¿Cuántas veces has hecho tu casa en ese mismo lugar? No muchas. Y ahora vamos a hacer 10 bloques musgos. Entonces, listo. Solo una. Y dos con esta. Entonces aquí venimos con... no entiendo por qué me falta un pico. Gente, ¿por qué me falta un pico? Dani y
Hernández envió 10 estrellitas. Noticia de última hora. A Vegeta 777 le está dando una embolia justo en estos momentos. Nos reportan que se encontraba descubriendo nuevo talento en FAB. Hasta aquí mi reporte, Joaquín Cara con monóculo. 10. A Vegeta le pueden dar 3 infartos. Boté mi pico y como no sé... Y como no está, lo más seguro es que lo haya botado con Q. Ah, no, aquí está. ¿Qué decían de Vegetita? ¿Qué le pasó? No es... No le falta simetría, gente. Que ustedes lo vean así, es distinto. Esta casita tiene forma. ¿En la morada sí se podrá poner musiquita? Dios quiera. Hola, solo paso a saludar. Mándale saluditos a Papi Black, que lo adoro, y dile que amo sus videos. Vale, Lucia. Un besote. Papi Black es un poquito enfermo. Miami me lo confirmó. Obviamente están bromeando. ¿Por qué? Ah, ya entendí. Sí, decía, no estoy entendiendo. Bueno, de hecho, vamos a poner una aquí extra. Bromear nosotros a chinga. Llegamos a buscar al mismísimo Notch por su pico. Estaba muy enfadada, pensé que se había perdido. Pero está bien. Está bien, y si mi pico está bien, yo estoy bien. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Mana, 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 mana. No mames. No. Listo. Y ahora sí. No sé cómo, bueno. Hacemos así, ¿no? Creo que aquí podemos iniciar desde aquí. Entonces... poner un bloque, aquí poner línea, aquí poner uno y ahí poner uno. Va cogiendo formita la casita, aunque no me gustó que quedaran intercalados los bloques. Hace sopito, caldo de gallina. Hoy le hicimos un caldito de pollo, mi amor. Porque todos mis streamers favoritos se enferman. No sé. Está triste que a todos les está agarrando la enfermedad. Bueno. Así quedó bonito. Aquí nomás vamos a poner unas cositas de estas. Demonios. Listo. Nomás para tapar un momentico aquí. Ya luego se puede quitar esto. También estoy malito, ¿me saludas? Hola. ¿Qué tienes? Tengo gripita. Es que de hecho yo le contagié la gripa a mi papá. Y ustedes ya saben que el que se contagia la gripa suele contagiarse mucho peor. Entonces, más o menos eso fue lo que le pasó a mi pobre papito. Así que todos los que pueden, deséenle que se mejore mucho.
Porque la neta sí anda muy malito. Listo. Vamos a mimir antes de irnos a volar. A volar, vamos. Con respeto, no me gusta mucho el Minecraft. No, no lo entiendo, no tengo creatividad. Es difícil de entender al inicio. Tranquila. Es un tipo de juego... Por ejemplo, si te gusta el Cuphead, entiendo mucho que no seas fan del Minecraft. Así que tranquila, no... No te juzgo. ¿Algo más que digan ustedes es importante saber dónde está? Bueno, yo diría que la tierra es uno de esos importantes. Y lo culminemos con un... Creo que por aquí están las esmeraldas. Voy a meter el resto de cuero aquí para... Pero ya al menos tenemos una idea de los más importantes. ¿Tengo saqueo? ¡Uish! Mejor duermo en otro lado. No mames. Me preocupa ese güey. Easy. Amigo. Gran pozo. Son unos tramposos y me estás haciendo desordenar mi zonita de caña. Hay muchos que... Hay muchos cre-cre. Así le dicen a los creepers, la racita cre-cre. Gente, estamos a 200 reacciones de la meta de likes. Muchas gracias a todos. Voy a extrañar el apartado de moderación de Tito Face. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Buenas, llego tarde, sé. Como 10 años, pero te perdonamos. Y bueno, gente, como siempre, ahorita... Maté unos cuantos y enseguida me hice full... Op. Vamos a buscar maderita de abeto. Ah, pero aquí tenemos... Y tenemos un chingo. Bueno, gente, ya no vamos a buscar maderita de abeto. No, mentira, mi amor, no te has perdido tanto. Entonces, yo lo que no sé es de cuánto quiero que sea la casa. Así que la iremos agrandando a nuestro ritmo, ¿ok? Discúlpeme, es la segunda casa que construyo luego de la basura que hice ahorita, así que... Les voy a pedir que la disculpen por dos. Me da mucha gracia cómo aparecen todos estos los cimientos. Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Perdón, iba a llegar cuando empezó, pero me llamaron del trabajo. No pasa nada. Yo bromeo, no te voy a pegar por llegar tarde. Oh, sí. Respiro. Literal, es lo único que ha hecho bien. ¡Chale!
Es que a mí esto me da mucha tristeza, sinceramente. Hubiese preferido pasar una gran cantidad de mi vida aquí. En la plataforma, pero pues... Yo sé que ustedes no me pueden culpar por querer irme. Bueno, aquí hay un dilemota. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Todo depende con que me pegue 7W7. No sé con qué hacer esta pared, gente. Puedo pegar con mis puñitos. Pium, pium, pium. Es que algo me dice que de pronto hacerla de piedra sea mejor que esta madera fea. Entonces vamos a ver qué tal nos queda la madera. Digo, la piedra. Aquí tenemos 11 bandecitas. Sí, me gusta mucho más. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. ¿Es el survival al que no entras desde hace meses? ¿Cero? ¡No, es otro! Hola, vengo de Brau. ¿Brau hostió? ¿Hostió Brown? ¿Por qué no me aparece el host acá? Bienvenidos a los que vienen de parte de Brown. Lo siento. Me volteé, es que Brown tiene una mala suerte. Me ha contado Brown que a veces llega acá y habla y yo no lo alcanzo a leer, pobrecito. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Brown. Un besote. Hace 2 minutos ya me apareció la notificación XD. Saludos a todo el fandom de Brown. Un besote, qué honor ser hosteada por ese gran streamer. Me gustan mucho esos streams. Ojalá tuviese más tiempo para verlos. Pero bienvenidos a todos los que vienen de parte de él. Quedamos, ¿no? Quedaron, ya los leí. Lamento mucho. Cuando decoro me meto mucho en el papel de decoradora pendeja. Y me llego a creer que realmente estoy tonta. Perdónenme. En serio, perdónenme. Y muchas gracias a Brown por el host. Se agradece muchísimo. Se me hace que está nueva aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería ponerle musguito? Francamente, sí me gustó más la piedra. Le da un aspecto más medieval a la casita. ¿Qué es Brown? ¿Qué se come? Brown es un excelente streamer, entonces espero que la próxima vez que vayan a su stream le agradezcan muchísimo. Natita te agradeció mucho por el host, Brown. No le cuenten que no me di cuenta. Me haría mucha vergüenza que le cuenten eso, así que no se lo cuenten. Muchas gracias, chiquillos, por venir acá a apoyar el stream. ¿Sí te chocas? No, no te chocas. Creo que sí. No, no te chocas. Da la impresión. No se lo contaré. Que le vayan con el chisme, dice. ¡No le vayan con el chisme! Pero sí ven que son chismosos. Bueno. Entonces, listo. ¿Sí les gustó la decoración acá? A mi parecer quedó linda. ¿La piedra se puede volver musgosa? No. Bueno, ya me quedé sin espacio. Sí,
chisme, chisme. Que le digamos, dice. Si le dicen, nos baneo, no mentiras. Pero no le digan, por favor. Si le dicen, lloro. Y créanme, soy bien pinche llorona, si me lo propongo. Te voy a copiar los diseños, cópiense lo que quieran. Igual no son originales míos, los saqué de internet. Aunque ese lo saqué de internet y a la vez lo volví una granja, así que soy muy chida, pero... Pero sí pueden copiarse. Sé que te gusta, pero a mí me da toque. Pero es que la casa está quedando bien. Ustedes son los raros. Todavía que la casa está quedando bien pinche bonita. Aunque insisto, el piso no me convence. Pero como le quiero dar esos aires de medieval, siento que pues ajá, el piso sí le va bien. A lo que intenta representar la casa, el piso le va de madres. A ver, vamos a transformar esas. El coco nos dijo raros, vayámonos, ¿no? Le dije rara a Dani. No ustedes. Así que no se anden con mentiras. Ojo, y miren que pensaba quitar esto porque pues me da fastidio. ¿Qué mierda hice? No te creas. Ah, sé que es broma todo. Bueno, creo que esto puede quedar bien. Esperen un momentito. A mí me gusta estar en el survival, pero siento que me abstraigo mucho. Me abstraigo. Y podemos finalizar con dos losas, ¿no? Me gusta más, gente. ¿Y ustedes? Me gustaría que este hueco no fuese pues tan abierto, pero no parece haber mucha opción. Me tengo que ir. Adiós, Brian. Ok, va a quedar bien. Gracias por tenerle fe a mi proyecto. Y supongo que... Bueno, va. Primero vamos a... rellenar esto con tierra. Para... Supongo que hacemos lo mismo que hicimos allá, ¿no? Cuatro aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis acá. Y un, dos, tres, cuatro acá. Y me acabé la maderita. Bueno. Es que no entiendo por qué creen que está asimétrico. De las rifas de corazón todo te queda... A ti te queda más bonito. Uy, 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 uy. Se alborotaron. Ajá, se van a quemar por tontos. ¿Por qué te escondes en mi casita? Me encanta el saqueo. Chale, me pasó lo mismo que Karen, ¿no te iba a comentar? Iba a comentar en mi tarea. Me respeto mucho del chat que hacen la tarea mientras ven el stream. Yo cuando hacía tareas y hablaba con mi mamá y mamá me decía, no sé, Nata, ¿quieres cenar? Yo respondía, sí, mamá, quiero cenar en la tarea. Va a quedar excelente la casa. Gracias por la fe. Oye, búscate tu casa, hermano. Yo la estoy haciendo desde hace rato. Sí.
Chingada madre. Andan bien, güey. Así pasa. Es que es muy común. Por eso no hago tarea. ¿Te imaginas que escribieran un plano? Bueno, es que depende de la actividad también. Por ejemplo, si la tarea es de escribir, es más normal que escribas. ¿Dónde están las tijeras? Ok, mi granjita de enredaderas va muy bien. Siempre te veo mientras hago tarea, a ver si algún día no les comento en la era paleozoica. Qué chido lo que estudias, my love. Antes de seguir haciendo los cimientos de la casa, que créame, si quiero seguir haciéndolos, voy a empezar una parte de la casa que pues, ajá. Tengo que hacerla. Julian Antonio Ochoa Alvarado. Descansa, Dianita. Bueno, mejor vuelvo en un rato. Tres. ¿Por qué? Bye. A ver, vamos a llevarnos estas lositas. Vamos a llevarnos estas piedras. Y vamos a llevarnos estas. Y sobre todo un poquito más de andesita, no vendría mal. Vamos a hacer unas cuantas lositas de estas. Y unas cuantas lositas. Ah, venga, yo ya hice losas de estas. Me voy recomendando BC. Más algo. Qué dolor de cabeza me da de solo leer eso. Ah, no aparecen sus comentarios, pero sí aparecen. No le pasa lo mismo que a Karen, porque es que a Karen ni siquiera se le veían los comentarios. Pero bueno. Ay, mi mamá está haciendo comida y me está volviendo loca. Huele muy rico. Bueno, gentecita. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Me voy a bañar y tomarme mis pastillas. Si no me duermen, vuelvo XD. Descansa. Descansa, chiquito. Entonces vamos por partes. Primero aquí contamos 3 bloques y vamos a hacer 2 aquí. Y aquí vamos a poner uno de estos. Ah, oh, venga, no tengo más madera. Verga. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es una chimenea, pero la chimenea tiene como mucha forma, entonces está medio complejita. ¿Alguien sabe qué es pack? Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. No me digas que descanse, que me da sueño, gato enojado. Pero si igual te vas a ir a mimir. Mejor te digo que descanses y no me quedo como payasa esperando que vuelvas. Montes Esquivel Luis envió 30 estrellitas. Saludos desde Costa Rica. Saludos, cariño. ¿Cómo estás? Ah, venga, aquí va una escalera. Six pack. ¿Cómo que no es texture pack? No les crean.
Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. A que no tome mis pastillas, dices, sonrisa con cuernos. No dije eso, dije que te vayas a descansar. No me malinterpreten. No me saquen de contexto. Solo te sugiero irte a mimir, por tu bien. Tetrapack. Como dicen, el que tiene... El que piensa en pan... El que en pan piensa. 2 horas para decir bien. El chingado coso. Como dicen, el que tiene hambre, el que piensa en pan, el que en pan piensa. Por eso no había terminado de hacer esto aquí a los 2 bloques. Entonces, acababa de explicar eso. I wanna make it pop, 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 you gone, babe. Pop, pop, pop. No sé si aquí poner también una de esas. Ok. Esto va quedando bien. Y ya el resto se trata es como de colocar cositas al azar, pero... Vamos a ver, por ejemplo. Sí, queda bien. Me gusta. I like you. Have a cupcake. What the fuck? Pensé que eso era una araña. Alguien que me diga quién es Lana Rhodes. Ya sabemos que no estás preguntando por ignorancia, amigo. Ay, me voy a volver loca con el olor. Mejor busca tutorial para hacer chimeneas. Está bonita. Si no te gusta es porque no sabes apreciar el arte de esta chimenea. Pero esta chimenea está bonita, amigo. ¿Ok? En quien a ti te piensa hambre trae así. Obviamente si es así, sino que no le saben. ¿Esto? Romal Olivar envió 50 estrellitas. ¿Es Minecraft técnico ya? Sí, es técnico. Aunque ahorita no estoy haciendo nada técnico, el Minecraft es técnico. Entonces, espero que lo goces, amigo. Ñaña. Por el momento no estoy haciendo nada técnico. Ya mañana creo que me involucraré con las granjas de nuevo. Es que cuando juego mucho Minecraft, acabo necesitando un descanso de Minecraft tan rápido como lo juego. Es un juego un poco... Creo que es que lo he jugado tanto que me provoca esa sensación. Esa sensación de ya jugué mucho esto. Mierda. Pero es porque recuerden que yo llevo años jugando al Minecraft. Entonces, obviamente es normal sentirse un poquito hostigado. ¿Cómo que Brody sí tiene papel para comer? Es que Brody hoy empezó a vender mota.
Ya se está haciendo de noche. Sí, ya estoy yendo a mi mierda. Romel Olivar envió 25 estrellitas. Gracias, Romel. Chao, tengo algo que hacer al rato, pasó. Vale, ojalá vuelvas al rato. Ay, no, mamen, gente, sí me gusta mucho más esta casita que la otra que hicimos. Que me gustaría decirles, no estaba tan fea, pero es que sí estaba. Listo. Y aquí nuevamente viene la selección de lositas así, lositas acá. Listo. Bueno, ya tengo que ir a hacer más cosas de estas. ¿Hace cuánto no vengo que no me había dado cuenta que ya lo actualizó? ¿Cómo así? O sea, es que igual tengo rato de no jugarlo, pero estaba así tal cual la última vez que lo jugué. ¡Hola, Karencita! ¡Oh! ¡Oh! Al chile es acogedora, Como que no la habíamos visto por dentro, no la habíamos detallado nada. Otra vez me equivoqué. No la había detallado por dentro y... Ay, sí me gusta cómo quedó. Se ve súper acogedora. Ah, podríamos hacer esto acá. Ay, sí me gustó. ¿Ya no me amas? ¿Qué pasó, mi amor? Te dije hola, bebé. Besitos, ¿te vas, Brenner? Listo, por aquí. Vete a la verga, chingar, me ha atrasado como yo. Yo creo que sé utilizar internet de cerro para no gastar mis datos. Ay, me pone triste que tengas que gastártelos. ¿Tu papito no tiene internet? Yo no, por lo menos la saludo. A ver, a ver, a ver, a ver. No me hagan drama. Que yo enojada soy otro cuento. No me hagan drama. ¿Saben que este juego come el 99% de mis neuronas? Es que no quiero a nadie haciendo mi drama en el chat. ¿Te gusta la música de Maníaco? Nunca lo he oído, Alejandro. ¿Es buena? En general, no escucho mucha música en español, cariño. Corrieron de la casa de mi papá. ¡Oh! Oh.
lo habías dicho. Ahora sí. Llama a nosotros para nada, linda. Sí, 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 creen que me van a hacer el bobo. Qué bonita casita, ya me dieron ganas de seguir a la mía. Yo tenía, creo que lo incómodo que me había dejado esta casa no me daban ganas de seguirla al Minecraft. Pero como ya me está quedando mejor, ya ahora digo así como que sí, me provoca mucho seguir este juego. Pégame, pero no me regañes. Hay una abuela que dice, si me va a regañar, no me pegue, estúpida. Hola, le explota goodies. Necesito carbonchito. Mira, ni siquiera terminé de mudar los cofres. Así nos quedamos la última vez. ¡Ay, chis, ay, chis! No tenemos carbón. Y tampoco tenemos fortuna 3. Venga, vamos a comprarle a los... a los vatos estos. ¿Qué podemos dejar por aquí? Que no nos estorbe. Vamos a poner una de las puertas. No peleen, aretita, se le va el rollo. Me agüité bien feo cuando lo hicieron, pero no quería hablar de eso. Ni a mi mamá le dije. Ahora es... oh, mi amor, no sabía. ¿Seguro que no le quieres decir a tu mima? Sé que de pronto no la quieres preocupar, pero... quizá ella quiera saber. Bueno. Pon una fogata en la chimenea. Sí, de hecho, voy a comprar fortuna para buscar carbón porque no tengo... Sé que alguien dijo algo que quería leer. Un chico dijo como que a Natita se le va el pedo. Ah, no, peleen, Natita, de repente se le va el rollo. No sean celosas, hay ideas de todos. Gracias, Manuel. Y gracias, Luis, por la idea de la fogata. Ya las estaba buscando. ¿Por qué no regresas con tu mamá? Porque está estudiando. Fortuna, saqué de suerte, Marina. Protección 3. Y los 5. Fortuna 1. Ay, es que el Fortuna 1 consume todo. Yo no soy celosa, quiero que me des el esmalga de territorio. Pero ¿de qué me sirve marcar mi territorio si de todas maneras vas a seguir con la otra? Ruego por el gusto. ¿Habrá un fortuna? Bueno, ya tenemos un fortuna acá. Que en general sería todo, pero... ya no tenemos más... experiencia. ¿No tendremos a alguien aquí que venda experiencia? Estos tipos a veces venden frascos de experiencia. Ya el otro año, si todo va bien, me van a poder decir Inge Karen. Yo sé que todo va a salir bien. 12 de experiencia, no está caro. Vamos a intercambiar cositas con los aldeanos para tenerle. Amigo, yo no sé qué ustedes qué quieren que les compre. Literalmente venden pura porquería. ¿Hay alguno que haya pasado de nivel?
Actualiza tradeo basura. Bueno, te voy a subir de nivel a ti. Te lo devuelvo. Bueno, al menos ya tenemos dos de experiencia. A mí que me compre comida pasta, por favor, a sus órdenes. Aunque no, yo no puedo comer pasta, así que si yo no puedo comer pasta, nadie puede. ¿Sabías que si pones un bloque de hino junto a la fogata, el humo llega? No tenía idea. Gracias por esos pro tips, cariño. ¿Qué ganotas de que me insulte una ingeniera? ¿Qué ganotas de chuparle las chichis a una ingeniera? No, mentiras. O sea, sí, pero... pero no, si me preguntan, digan que dije no. Pasta integral. Sabe horrible. Si alguien les dice que la pasta integral es rica, no le crean. Es más, dejen de hablarle a esa persona. Esa persona les está mintiendo. Ah, bueno, gente, otra cosa que no les he dicho. Planeo quitar estas cuatro granjas que hice. Y hacerme una única granja con el fin de poder guardar todo. Martín Gutiérrez envió 10 estrellitas. Hola. Hola, Martín. Uy, 44. 44 carbones exacto. Oh, zorritos. Les digo que este... a ver, ¿no querrán carne? Pero dejen de huir, estúpidos. Tranquila, vaquita. Es carne de cerdo. ¿Por qué no me quieres comprar el Minecraft? Eres malvada, mala, mala, mala. No soy mala, soy linda, soy guapa. Solo que no puedo comprarte el Minecraft. Soy la única que ya extraña el survival. Ay, me alegra que les esté gustando que lo devuelva a traer. Bueno, gente, les repito, voy a quitar estas granjas de hierro, pero a su debido tiempo. Por el momento no me voy a estresar mucho con ella. Voy a dejar que cada una haga la cantidad de hierro que tenga que hacer. Y... uy. Y ya una vez tengan... y una vez tengan todo listo, nos haremos una nueva granja de hierro con juegos de azar. Le anden a la Inge que ya anda peda. Vamos a ver a mi Inge feliz. Me gusta cómo va agarrando forma el survival. Aunque si soy clara, insisto. Esta construcción no está fea. Pero, o sea, ¿ustedes qué creen, gente? ¿Le falta algo o está perfecta así? Por el momento voy a quitar todas las vías para que no sea tan asquerosa. Ya regresó el survival, pero cuando regresa a la sesión de eso quedó con manoseada. No sé. No me aperturen que me da ansiedad. Ya luego me encargaré de organizar estas cosas. Por el momento, no. Uy, ¿estas se están dañando? Disculpen, y no las he reparado.
Ya te pedí un beso. Es mala idea poner pararrayos en ese lugar donde lo pusiste, se puede quemar la casa. Por el contrario, evita que se queme. Creo. Yo quería hacer un pararrayos aparte, pero no sé pues cómo hacerlo. Así que... Hola, Jonathan Arboleda, ¿cómo estás? ¿Dónde? A ver. Fogata. Necesito bloques enteros. Se supone que vamos a hacer 4 fogatas, así que... Que me bese la Inge. Consíguete la tuya. En Instagram algunos creadores ya tienen beneficio de pagar suscripción. Eso me llama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Me quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. A ver. 2, 4, 6, 8. Sí me interesa. Pero igual sé que hay que esperar tantito para que Tito Face te... Digo, Tito Instagram. Es que sea la misma plataforma. Pero hay que esperar tantito tiempo para que Tito Instagram te invite. Verga. Me sale mejor. No, vuelve. Eso. Gente, no me van a negar que se ve hermoso. Ah, Nata, te tengo chismecito rico. A ver, cuenta. La pregunta, ¿puedes juntar? No. O sea, yo creo que se vendrían cosas chidas. No las diría. ¿Aún? Es que no sé, a la misma, al mismo tiempo me llama mucho la idea de abrir en Only. Entonces, no sé cómo gestionaría las dos plataformas. Porque si Instagram abre eso, el contenido de Only tendría que ser mucho más picante que el de Insta. Y no sé qué tan picante estoy dispuesta a llegar. Está guapa la construcción, se ve lindísimo. Les dije que le tuvieran fe a este proyecto. No me creían, yo les dije, va a quedar lindo. Como esta manera la estoy utilizando para el proyecto, me gustaría... Bueno, no, no importa. Five. Listo. Venga, vámonos por aquí a conseguir más. Está quedando excelente el proyecto de la casa. Esto sí me va a dar más ganas de entrar al Survivor seguido. No vuelva a entrar en 3 años. Falta que le coja el tiro, en serio. No sé por qué me ha costado encariñarme tanto. Creo que en el anterior al menos tenía excusas para entrar, León y demás. Me afecta un poco la soledad. La soledad entre los dos. Ese silencio en mi interior. Sé que tú debes pasar así. Entra después de 5 meses. Te lo mandé a ver qué opinas. Ahorita lo veo. ¿Qué? A ver. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama ese baúl que no es baúl? Bueno, yo sé fabricarlo.
Barril. Lo peor es que no me mostró el nombre, pero lo aprendí con verlo. Y lo peor es que de todas maneras me toca realizar lo que hacer. Algo mucho, Pito. Fogata. Y necesito... ¿Esto es survival de hace días o es nuevo? Este survival lleva mucho tiempo, pero lo he usado muy poco, o sea... Vamos a ver en F3. Día 218, pero... Supongo que una gran parte de días pudo ser en... Pudo ser AFK. Como 50, apenas tiene 150 días. Y la he llevado, creo que con mucha. Puede que más que 50. Sí, porque al inicio me quedé África mucho tiempo para que crecieran los cultivos y demás. ¿Barril o baúl? Es que es un baúl en forma de barril. Grande notita. Chale. Si lo pico con esto, no se destroza, ¿verdad? Menos mal. Aquí. Está perfecto. Listo. Otra fogata. Genial. Pinche juego horrible, no avisa. Fogata. Ya van a empezar a ver cómo se ve esto. Y les prometo que se va a ver genial. No. Así no. Eso. Ah, no. Si era así. Por eso esto tan grande. No sé en qué idioma hablo ahorita, discúlpenme. Nos vemos el siguiente stream. Bye, bye. ¡Gente! Faltan 6 reacciones para las 400. Hola, Jaden. 6 reacciones para las 400, chicos. Chale, me tocó trape. Lo siento. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Gracias, ya regrese bañado y drogado. Digo con mis pastillas 1. Sí, tú sigue fingiendo que es mentira. Unos cuantos toquecitos más de estos. ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo te sientes? Hay un creeper cochino asqueroso, pero me alejé lo suficientemente rápido para que no me estallara. No sé por qué tanta madera aquí, pero es que les juro que donde lo estoy viendo quedó espectacular, entonces. Aquí esto y esto acá. Aquí podemos cambiar esto por esto. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Si fuera por mí no me las tomo, por su culpa no puedo tomar cara pensativa. Mi amorcito, tomar no es lo único importante en la vida. También está Natita. Y bueno, gente, el resultado momentáneamente me parece que va quedando muy bonito. Tengo que poner otra puerta. Vamos a hacerla enseguida. Voy a ver si no tengo una por ahí. Luego siento que tengo como 38 puertas. Hola, Loren.
Nat, ¿cómo has estado tiempo sin pasarme por aquí? Loren, ¿cuánto tiempo, mi niña preciosa? ¿Te has pasado Minecraft en Android? Porque yo pude. De hecho, planeo hacerlo, pero hasta ahora no lo he hecho. Bueno, en Android no, en iPhone. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Digo, por su culpa no puedo tomar y verte cara pensativa. Debe ser muy trágica la situación. Genial, ahora me hacen 3 puertas que no pedí. Claro, esta casita me parece mucho más atractiva que... que las otras que hice. Ah, por aquí pueden entrar mobs. ¡Qué mame! Yo veo que acá, de hecho, las puertas están como para la parte interior. Y no sé si me gusta o me disgusta. Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Claro que es trágico dormir antes de las 10. ¿Qué madres son esas? XD. Y es lo que hace la gente normal, no mentira. Bueno, yo no me considero muy normal que digamos, así que puede que sí sea lo que haga la gente normal. Bueno, por el momento algo así. ¿Hay algo que quiero? Vamos a conseguirlo. Y son como florecitas, me gustarían. Listo. Vamos a guardar ciertas cositas de madera por aquí. Ya mañana me concentraré en la decoración del centro. Adiós, Byron Soto. Pero por el momento, ¿qué les pareció? Esta casa sí me da más motivación. La otra casa era muy fea. Demasiado fea para mi gusto, gente. Prendo estas rosetas. No me voy. Hola, preciosa, ¿qué hora sales por el pan? A las horas que usted me diga, mi amor. Alvarado envió 10 estrellitas. Pero ya siento lo que se siente dormir más de 8 horas su W. ¿Está bonito? Me gustaría copiarte esa idea. Suena maravillosa. Vamos a ver si por acá... hay un poquito de bosque y demás. Tanto peo termina durmiendo en una cama en medio del bosque. Ya luego organizaré mi sitio. Dije, literalmente acabo de decir que voy a organizar eso mañana. No tienen vallas. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Estaba mejor dormir solo 4 horas, pero verte cara de por favor. Oh, descansen bien. Odio mi organismo, ¿por qué? Ay, me asustó ese maldito.
También quiero unas cuantas peonias. Y ahora lo que me gusta hacer siempre que termino una casita es verla desde la perspectiva en que la construí. Más o menos desde aquí. Y gente, esperen lo bonito, porque es que claro, todo es muy lindo, pero con shader siempre es precioso. ¡Qué lindo, gente! ¡Qué lindo! Muy contenta con el resultado final. Me agradó bastante cómo quedó todo. Se me hace una casita muy bonita. ¿Por qué te caíste? Estaba saltando en el mismo sitio, güey. Creo que me gustaría acercarme. Ah, no, pero puedo hacerlo aquí, ¿verdad? Y bueno, gentecita, este fue el resultado de casi hora y media de stream, creo. Nada, sí, una compañera está embarazada a sus 16 y luego un amigo se casó con una menor y yo aquí valiendo madres, tranquilo, no estás valiendo madres. Te prometo que ellos valen más madres. Utilízalo con el continuum. ¿Tengo el continuum? Uy, la otra es muy suave y esta es bastante más tosca, pero ahí like it. Sea como sea, esto fue lo que hicimos hoy e intentaré traerles más seguido esto, porque sé que les gusta el Minecraft. Pero está muy bonito. Mañana intentaré buscar como que decoración de adentro. Aurelio Martínez envió 10 estrellitas. Una obra de arte. GG. Me alegra que así lo vean. A ver. 1, 2. Puede que me esté complicando mucho. Mira, entonces sí. Resultó que sí me estaba complicando mucho. Ay, empezó a llover y me da rabia que llueva porque se spawnean 30 millones de mobs. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, gentecita, mucho mejor. Y ahora sí tenemos más espacio para la camita mañana que la hagamos. No puedo decir menos que maravilloso. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Natita es nuestro nido de amor. Sí. Ay, negra, negra.
Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Fab no deja comprar estrellas y solo me quedan 100 cara pensativa. Dios mío, Facebook, ¿quieres ayudarme en mi página por un segundo? ¡Oh! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Madre mía! Cuando te miro, no me miras. Me va a atacar una pinche araña de mierda. ¿A cuánto el kilo de moco? A peso. ¿Qué más te pinche, pendejo? Ya está tu madre. Enojan mucho todos. Excepto mi casita. Mi casita no me enoja. Mi casita está muy linda. Ay, qué lindo. Y bueno, gente, hasta aquí el directo. No, mentira, nos ha acabado el directo. Nos vamos a Skywars un ratito. No sé a qué hora vaya a iniciar con Frieza. Llevamos 2 horas y 20 minutos. Es que el Minecraft se me da muy lento. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. A su máquina tanta fuerza en el brazo. Ah, vale, pensé que hablabas por mis bíceps. Pero creo que hablabas porque mandé a volar algo. ¿Pero quieres ver fuerza en el brazo? ¿Quieres ver eso? Ay, miren, se ven las cositas. ¿Qué van a jugar? Ella quiere jugar Fall Guys. Es que no sabemos qué más jugar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Overcooked? ¿Y qué precisa que eres? Rómpeme la quijada. Tal vez Cuphead se pase más rápido. Uy, sí podría. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Tal vez en Cuphead se pasa más rápido XD. Sí, vale, pero nos vamos a las 3 horas. Con Isa creo que voy a llegar a las 11. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Pégame, pero no me dejes. Nunca te dejaré, mi amor. Prefiero ver lo de Cuphead que el Fall Guys, vale. Isa, ¿a qué hora voy? Tengo mucha hambre. ¿Por qué no estoy aguantando el ayuno? Lo estaba sobrellevando muy bien hace días, pero me estoy muriendo. A ver, Cuphead, si no lo juega, me mato. Cálmense. ¿Qué les dije de torturarme psicológicamente? Mientras. Yo también tengo mucha hambre. Ay, mi amorcito, viste con 20 varos. ¿Cuántos son 20 varos en México? Son 4.364 pesos. ¿Con eso en Colombia? ¿Te podrías comprar? Un huevo, una salchicha y un plátano. Y con los plátanos podrías hacer tajaditas. A ver. $1. Uy, sí, es un... Bueno. A ver. No sé cómo estén las frutas de caras en México, pero en Colombia con eso te puedes comprar un huevo o dos, una salchicha y... Epa. Tajadas de plátano. Y compras un plátano. Y lo cortas así en tajadas y lo pones a freír. ¿Sí ves? Bueno, ya el resto, o sea, pues la salsa no es obligatoria.
Eso y tomas un vasito de agua. Y es una comida muy rica. Besitos, Luciana. Ay, no lo está viendo. Aurelio Crow Martínez envió 50 estrellitas. En México, un carro. En México, un carro. 4,000 pesos en México es un carro. Increíble. Ah, yo te estaba diciendo, mira que te estoy dando buena idea, mira. Lo que hacen es que van a cortar el plátano en tajadas. Así, el plátano macho. Y lo van a poner a freír esas tajadas. Y quedan así. Y junto con un huevito y una salchicha, 10 de 10, mi reina. Todo eso en México apenas compro unas papas fritas. Pues es que unas papas fritas también cuestan eso en Colombia. Pero toca como que saber manejar un poquito el dinero y te puedes armar todo eso. ¿Cuánto cuesta? A ver. Plátano en Colombia, precio. Estaba bien tranquilo el día. Este es el plátano al que me refiero. O sea, mira, un kilo de plátano está en 4,000. Lo que significa, o sea, un solo plátano no pesa un kilo ni por el madre. Así que, por ejemplo, un plátano puede costar 1,500 pesos. Un huevo o dos. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Fiel a las tortillas. Es que pues hay más cositas que las tortillas. Pero, o sea, un plátano serían unos 1,500 pesos. Dos huevos, dependiendo del sitio, puedes conseguirlos entre 700 y 900 pesos. Pero vamos a dejarlo en 900, por poner el precio más alto. Y una salchicha también está a 900. O a 1,000, por exagerar. Entonces, veamos. 0, 0, 5 más 9 da 14. Sí, 14. Le subimos uno acá. Y sería 3,400. Y te quedan, ¿qué? 600 pesos. Y una Coca-Cola acá puede costar 600 pesos. O sea, por si quieres Coca-Cola. Y yo no la recomendaría. Mis estrellas de aquí me las bloqueó. Dios mío, Facebook Gaming. Entonces, con 20... ¿Dónde están? Con 20 varos. En Colombia pueden cocinar... A ver... Les voy a mostrar el plato al final. Tajadas con huevo y salchicha. Este plato de acá, eso solemos hacer los colombianos. Bueno, este es con plátano maduro. Pero vamos a poner tajadas con huevo normal. Vamos a omitir la salchicha. Este plato colombiano, que es con el que muchos colombianos salen a flote cuando no tenemos que comer esto. Viví de esto toda mi vida. Coca-Cola 600, ¿hace cuándo? ¿10 años? Ay, Coca-Cola es muy pequeña, pero sí cuesta eso. Pero es una Coca-Cola muy pequeña, que no sé si pues todos aguanten. Pero es que yo tomo muy poquita Coca-Cola, así que para mí sí es válido. Venga, aquí ya está con salchichita. Aquí ya está un poquito más millonariciado. Ella no consume Coca-Cola. Yo antes tomaba mucha Coca-Cola. Y en el colegio costaba 500 pesos. A ver, a ver.
Coca-Cola Colombia, 600 pesos. Es esta Coca-Cola. Súper chiquitita. Mentira, aquí dice que cuesta 2600. No, es que esta es la pequeña. Es una Coca-Cola súper chiquitita, gente. Pero es que mide como esto. Esta es de 600 mililitros. Esta tiene... Le ponen una palta y ya es de millonario. Bueno, mentira, el aguacate acá también está como en 3000 pesos. O sea, menos del dólar. Es que Colombia es un país muy rico en agricultura. Sí, le doy 250 mililitros, a ver. Coca-Cola, 250 ml. Parece. Esa es la botellita mini. 1200, ¿qué? Ni por el hijo de madres. Bueno, también te puede... No, what the fuck, está el doble. Vamos a ver acá. En Olímpica los precios suelen ser más baratos. A ver, 12 unidades cuestan 15 mil. Otra vez viene Natita. Vamos con Natita, que me está gustando esto de hacer. 12 entre 15 mil. Bueno, 15 mil entre 12. 15 mil. No sé dividir, gente, entre 12. Se baja 15. Sí, cuesta más de 1000. Natita Marketing. Y no porque sea foráneo, sino es que mira, todo lo que te recomendé te sale más barato que comprar atún. Mira, atún Colombia precio. Este atún cuesta 4.952 pesos, o sea, ya se acabó el dólar. Entonces te sale mucho más barato comer lo que te dije y te juro que es una comida deliciosa. Entonces, es más clasecitas de comida para brepos. Brepos con Natita. Que gente, les digo, yo no tuve dinero mucho tiempo y esas eran las culinarias más maravillosas del mundo de Natita. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Sin ad, pero el precio de página es uno, los de la tiendita le suben un poco los cleros. No, pero aún así, pues precisamente por eso la tu sale más carotina. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas, dando clases de matemáticas. Sí. O también hay algo en Colombia que se conoce como salchichón cervecero. No sé si está en México. Salchichón cervecero. Ya se los muestro. Es este por si, o sea, por si quieren un poquito de carne. Y las señoritas de la tienda te suelen vender, por ejemplo, si tienes muy poco dinero. Es que, en serio, yo viví esto. Te pueden vender esto. Por unos 800 mil pesos. Pero les juro que es algo que agradeces cuando tu cuerpo quiere carne y no tienes mucho dinero para comprar carne. O hazte tortas de aguacate y maruchan. Pero luego preguntan por qué no les dura el dinero. Con un paquete de maruchan. No, pero aquí, de hecho, la maruchan aquí es más cara. Gente, les estoy enseñando a sobrevivir como personas sin dinero. Entonces, ya con esto puedes comerlo con tajadas, con pan y hacerte un sándwich.
Me acuerdo una vez que estaba haciendo cuentas a ver qué completaba y camino a la tienda perdí el dinero cara pensativa. Yo una vez boté como 50 mil pesos y era mucho dinero y me sentí... Les juro que caminé todas las calles, pero ya se las había llevado algún gonorrea. Entonces, pues eso. La perdí. Y me puse muy triste. Es que también, ¿quién te manda a vivir en Colombia? Pero es que yo prefiero eso, porque es que una maruchan no llena nada y tiene muy poco valor nutricional. En cambio, unas tajaditas con huevo y salchicha, God. En serio, lo recomiendo desde el cariño. A ver, vamos a ver. Hay un blog que se llama Comida de Pobre. ¿Quién no comió 100 pesos de salchichón? Les dije que comemos eso. ¿Disfruto del arroz con pollito de la abuela? Ah, bueno, lo que hacemos en Colombia cuando no tenemos dinero es rendir el pollo. O sea, por ejemplo, compramos una pechuga y hacemos pechuga deshilachada, le decimos. Y con el hueso de la pechuga lo metemos en un arroz y eso es arroz con pollo. Juega Skywars, ya voy a jugar Skywars. También eres paladar, pero es que no es paladar exigente. ¿Cómo va a ser paladar exigente? Si es literalmente la comida de la gente sin dinero en mi país. Una maruchan sale más cara. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Pero tienen una promoción, si llevas un tubo filoso te regalan todo, hasta te pagan guay. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Dormir para no tener hambre. También. Creo que pese a todo, no... Nunca me acosté una noche sin mis 3 comidas. Pero sí me acosté con hambre. Pero es que yo creo que ya me... También puedes comprar tortillas y jamón y más barato. ¡El jamón es muy caro! Bueno, no sé. Si ya son dúo filoso te regalas. Ay. Va a tocar ir con un tubo filoso a la tienda. Ya ves, Karencita, todos ayudando. Es que las tortillas en Colombia, pues, no las alcanzo a imaginar. Porque acá, pues, vienen en paquetes de Bimbo y son muy caras. Ah, bueno, acá en Colombia, de hecho, sería comprar harina pan. A ver, gente, si gano esta partida, ¿qué me dan? ¿Tajaditas con huevo? ¡Se mató el de al lado! Piro, maldito. Por favor, necesito... Necesito mi cosita del pecho. A ver. Eres medianamente estúpido, ¿verdad? ¿Y tú qué?
Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Tonto. Si ganas me pongo unas pinzas en los ojos para no mimir sonrisa con cuernos. Pensé que ibas a decir unas pinzas en los pezones. Yo digo, what? Pues cada quien con sus gustitos. Los respeto. Ala, hay 20 bloqueados permanentemente en toda la página. Te robé la muerte, papá. Debió ser súper doloroso para esa persona, ¿eh? Estuvo trabajando en la muerte y llegué yo, lo maté y le maté a su amigo. Si le ganas, termino mi tarea de hoy. Eva, después ve el mensaje de Dani. Es que prefiero el chisme directamente en el stream porque se me hace grosero ir a leer directamente en él. Adiós, amigo. Julian Antonio Ochoa Alvarado Gigi envió 10 estrellitas. Me los pondría, pero eso no lo dejaré por si ganas XP. Si ganas hay foto nueva. Dios mío. Qué bueno que gané. Ahora sí iré a cenar. Qué rico. Es que no lo puedo decir en stream. A ver, voy. Voy porque ya me intrigaron. A ver. Cogí el celular y... y literalmente no hice nada, me lo quedé viendo como una estúpida durante 2 horas. Fue como cuando vas a la nevera y no haces nada de lo que ibas a hacer. Bueno, así me quedé. Les pido perdón. Pero se me olvidó lo que fui a hacer al celular. Para estar más seguro, vámonos así. Pobrecito. Maldita sea. Se fue. El perfume de sus cabellos se fue. Se reinició. Es que es como cuando vas a la nevera y no haces nada. Así me quedé. Descargaste la nueva actualización. Oh, se me había actualizado y se me quite lo pendeja. Bueno. Me robó la muerte este hijo de su maldita madre. ¡Robaste esa muerte! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era mía! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Degenerado! ¡Hijo de tu maldita madre! Ahorita vamos a jugar Stardew Valley un rato.
Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Me siento como en el bar, no me ven estrellas chinga, en fin, ya me está dando sueño gato enojado. Voy a descansar, mi amorcito. No te traumes. No te voy a regañar por no poder estar. Te comprendo. Sí, es tardío, sí, es tardío. No puedo creer lo mucho que odio mi vida y odio a la gente tan tramposa como ese pu... No puedo decir la palabra. Dios mío. Sí me marea el hambre que tengo. Ayer no me pude quedar a verlo. No pasa nada, ya, mi amorcito. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Quiero ver una partida ganada o me voy uno. Ya, ya gano. Estoy hablando con Isa para los que pregunten. Porque le estoy sugiriendo. Es que igual toca jugar Fall Guys. Sé que no les gusta. Pero si jugamos mucho rato Overcooked, lo vamos a odiar. Entonces le estoy diciendo que para jugar 1 hora y 30 minutos de Fall Guys y 1 hora y 30 minutos de Overcooked. Tenemos pez, tenemos pez, tenemos pez. Gente, compartan esta partida. Compartan esta partida que ya casi se vienen los juegos que no le gustan a nadie. Y no sé si vamos a llegar a las 500 reacciones. Pero estamos muy cerca. Igual, ante todo, felicidades por las que hemos logrado, al menos. Listo. Ay, no. Ay, qué estúpido. Si te andas escondiendo, pues ¿para qué juegas? Maldita sea. Dime que hay algo aquí. Mierda. Dios mío. ¡Ay, maldita sea! ¡Verga! ¡Qué mierda tan escalofriante! ¡Puede morir! Son como los camperos del Warzone. Debe ser horrible. Juegues lo que juegues, los camperos valen mierda. Maldita sea. Ay, gentecita. Hay 440 reacciones, gracias. Me gusta mucho el 444. Ay, maldita sea, se dieron como casi me muero por estúpida.
por favor, algo bueno. Me va a tocar con oro porque no hay nada bueno. Es de altura y si, o sea, a estas alturas de la vida sigo sin nada de armadura. Qué graciosa soy, qué graciosa soy. Pero Dios mío, desbuguéate, hijo de tu pinche madre. Dios mío. ¿En serio? ¿Qué barro que no tenga nada de armadura a estas alturas del partido? Me jode muchísimo. ¡Ay, mierda! ¡Verga! Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Estás mute. Ya, disculpe. Olvídenlo, perdónenme. Entonces, ¿quieres a los...? Esa es la última partida. Esa es la última partida de esto porque nos vamos a Stardew. Tárdense más estrellas. Las estrellas, sí, no hay prisa, güey. ¿A quién le afecta que nos esté sonando? A nadie. Hola David, gracias por las compartidas. Un besote, ¿cómo estás? Gente, ¿ustedes qué dicen? ¿Debería reiniciar el juego para Fall? ¿Dónde estás, piro asqueroso? Me da risa cuando a veces vienen a meterse conmigo y no saben ni con quién se encuentran. ¿Qué pasó, maldito? Ahora aparece aquí. Viniste a meterte porque pensaste que iba a estar débil, claro. Dijiste, ay, poesita. Esta partida la tengo que ganar porque la tengo que ganar. Es la última antes de irnos a Stardew. Yo digo que no sé si lo partes para que así Facebook avise que estás en stream. Quizá lo consideraré. En particular, sé que no mucha gente aprecia el Fall Guys, así que...
Me voy a quitar todas estas a ver si encuentro mi pinche pescado. Ay, maldita sea. ¿Vieron esa pro player? ¿Vieron esa pro player, gente? No, tremenda. No, no. Dios mío. Muy bien, grande. Si Asista ya no viene. Isa viene a la en 20 minutos, así que quiero jugar aunque sea un poquito de Stardew. Pro player de la vida, GG. Es que estuvo ultra GG. Tremenda. Tremenda salvada me dio la cosa esta. Estoy haciéndolo muy bien. Vamos a guardar todas las cosas que nos estorban porque hay muchas. Aquí, miren ese montón de mallas ridículas. Dije que ya voy a iniciar Stardew. Que no pienso quedarme un segundo más en ese juego. Ya volví, chicos. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Estas mute Natalia Gato enojado. No, decirle Natalia a su madre. No se oye, profe. Venga, recuerden que hoy empezamos el proyecto ganar dineros para la feria. Quería pescar un poquito, creo que la feria es mañana, ¿no? Es raro estar acostumbrado a Minecraft a caminar tan rápido aquí. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Ya me voy, suerte UWU. Muchas gracias, mi amor, suerte a ti también. Y mira, ya que estamos... Vamos a poner aquí lo que vamos a llevar. Lo que vamos a llevar a la feria, ¿vale? Adiós, baby. Ahora no se ve. ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba mi vida! Estoy que me pego un tiro. Oh, vamos a llevar a un pez león. No se ve. Ya. Estoy organizando las cosas que voy a llevar a la exposición. Se vi la pantalla, profe. Dije ni te termino como una tontita. Pinche gato, déjate alimentar. Aceitito. Quesito. Y
y mayonesa. Y eran muchas cositas. Me iría a llevar esta fruta. Ay, no tengo plata. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Tenemos que escoger entre ver o escuchar. Sí, ¿algún problema? Menitas de iridio por aquí. Aquí hay mucho. Oh, vale, una pluma de pato. No sé si valga la pena llevarla. Pieza 3, ¿ah? Ay, miren, aquí tengo fibra vegetal. Que llevo rato buscando fibra y no encuentro nunca. Vale, ya sabemos dónde hay. Nunca le agarré el hilo a esta vaina, pero la vamos a agarrar, claro que sí. Es muy bueno. Creo que podré llevar el huevo de dinosaurio. Y una patita de conejo. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Que descanses linda y tu CHTM Fab mañana espero mis estrellas gato enojado. Ojalá mañana se te deje, que mame. O sea, realmente me da muy mal esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno, 3, 6, 7, 8, 9. Ya estamos 3, 6, 7, 8, 9. Voy a cambiar el huevo de pato por caviar. Pero es que creo que las estrellas iridio cuentan, así puedo hallar huevo de pato. Vámonos al Warzone. Caramelo de chocolate. Debería aprender a jugar Warzone. Están adorables hoy con las trufas. ¿Ahorita? Creo que si hay espacio para todo, vamos a mover las cosas. Vamos a tener muchos más animales de los que ya tengo. Lo cual una parte va a ser un complique, pero... Hola, oye, mi hermanita recomendó tu directo. Es que una chava con pelo lindo, orejas de gatita, dijo que tenías mucho en común. Pues sí, es verdad, ese pelo y esa carita. Saludos a tu hermanita. De que gracias por un oso. Oh, no, pollito ha salido del huevo. Winnie. Oh. Ni siquiera sabía que podía tener más pollos. Ni siquiera, es que no tenía idea. Hola, chiquita. Soy el amor de tu vida, no mentiras, pero tú eres el mío. Todos ustedes son el amor de mi vida y lo saben. ¿En serio le dejas esos nombres? Me da muy mal. No puedo explicarles los motivos, pero no les pongo nombres. Insisto, los motivos no se los puedo explicar. Pero francamente, me es imposible ponerlo otro. ¿Cómo se sentía de mi gallina black? Ah, bro, pero mi gallina es black, le puse black, creo que también. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Ya ando bien picado con Warzone, ya puedo sacar mis 20 kills por partida 7v7, ya quiero los torneos ahora sí XD. Mucha suerte con tus torneos, baby. Ojalá ganes uno. ¿Ayer te fuiste muy temprano? Sí, porque todos mis subs tenían sueño. Y sospecho que voy a quedar así ahorita, con el Fall Guys. Voy a reiniciar directo a las 9:40, gente. Hola, Penny bebé.
Ok, me agradeció lo que hice por ella y su familia. A las 9:40 reinicio directo, así que me encantaría mucho llegar a, por lo menos a las 470 reacciones. Si ustedes sí pueden, compartan. Gente, recuerden que cuando estén estas cositas, pesquen ahí. Porque van a recibir mucho. Esas burbujitas. ¿Yo qué culpa tengo que inicies tarde? ¿Oh? Saludos al ortopédico. Saludos desde el ortopédico. ¿Cómo estás? Yo qué culpa. Pero si ustedes ni siquiera vienen en los. O sea, siempre me piden que me quede más tiempo. ¿Qué caña de pescar usas? La caña de iridio. Cojan siempre los tesoros, siempre que puedan, porque yo de un tesoro fue que saqué el huevo de dinosaurio. Pues nunca saben cuándo pueden conseguir esas cosas. Yo me tengo con unos peces porque son bien rápidos. Es que eso eran las vacaciones. Bueno, yo sé que aquí estoy criando futuros ingenieros, así que ustedes vayan a dormir a la hora que quieran. What the fuck? ¿Por qué estoy volteada? Mira que me estoy mamando. Francamente, yo soy lo suficientemente millonaria para andar pensando en esto. Toma, te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto. Ah, no, dame el pepino, que creo que te gusta el pepino. ¡Ay! No me hagan caso, gente, no quise decir eso. No. Chao. Yo quiero desvelarme porque después ya no voy a poder. Igual tranquilos, mis niños, que desde el otro mes los streams apenas van a durar 2 horas y no van a tener que soportar tanto tiempo. Yo tengo un problema con ir a dormir porque solo quiero vivir agarrándote las chichis. Odio la caña de pescar, no sé usarla. Creo que lo que pasa realmente, cariño, es que la caña de pescar es más difícil de utilizar en desde consola. Y según yo, tú estás en consola, ¿no? Ay, rarme fruta y madrazos con los peces. La verdad, le han hecho los peces. A ver. Eso. Ay, les estamos entregando el collar a la abuelita. Todavía tiene su olor después de tantos años. Hola, Brody Dust. Ese dolor putrido y familiar. Ok, qué rara esa señora. Ay, estoy vomitando. Ya sabes, he pasado una vida solitaria aquí, joven, pero no me arrepiento después de todo. Estoy haciendo un bien para mí y mi esposo. Estaremos juntos de nuevo algún día pronto.
un acto honorable, claro. Tienes una gran sabiduría, joven, y me has traído una gran calma. Este medallón me reconfortará el resto de mis días. Adiós, López Daniel. Vamos. A ver, baby, la madera de roble se puede conseguir en el... ¿cómo es que se llama? ¿No será madera noble? En el bosque encantado, bebé. Hay madera noble todos los días. A ver. Aprendí a fabricar polvo de hadas. ¿Me enseñó a hacer cocaína? Y ahora me faltan muchas nueces. No sé qué chinga hacer con las nueces. No sé qué chinga hacer en este pueblo. ¿Cómo me dijiste? Es que, perdón, me da mucha rabia que digan que los ignoro. Yo no los ignoro. Intento dar lo mejor de mí como para que me digan esas cosas. Y por eso me da mucho enojo. La doña es mala. ¿Con quién te vas a casar? Con la que me diga la bruja. Excepto si es Harvey o Maru. Así es cierto, no me acordaba. No para que te pusieras así. Vale, te pido perdón, pero por favor no digas que te ignoro. No tengo nada que donar al museo. Pista. A ver, un momentito. Número flores moradas. Stardew. Me dispongo a informar. 22. Sí, parece muy preciso, gracias. Ok. Y otra cosa. Análisis de la isla. Estrellas de mar moradas. 18. Ok. Oficina de campo hasta que el profesor es rescatado. Después de ser rescatado, puedes donar fósiles y responder a la cuesta. Ok. No, hombre, no, ¿qué pasó? Odio el pelón de mi maestro. ¿Qué te hizo el pobre don? Quisiera saber cómo llegar aquí arriba, pero la neta no sé. Vamos a intentar avanzar aquí. Pero ya no tengo energía. Bueno, me voy a comer un taco. Ah, no hace falta. Vamos a rellenar mi termo. No chingues. Venga a meter estas cosas. Uy, ¿por qué no se mueren? Thank you.
No. No, no, no. Una más y me mata. A comer el pinche taco. Ustedes no lo saben, pero me estoy muriendo. Es de esas personas que simplemente no te caen bien. Entiendo. What the fuck? ¿Explotan? No. What the fuck? Esta cueva es muy peligrosa. No, no, no. ¿Qué hay aquí? Me gané algo, ¿no? Uy. Un martillo que hace mucho daño, pero aún así creo que nos vamos directamente a la granja porque nos van a matar. Estoy satisfecho de esta niña preciosa. Vámonos a mimir. Dios mío. ¿Qué pasa si mueres? Pierdo dinero y muchas cosas que llevo conmigo encima. Soy, bueno, entonces no voy a jugar este día. Ustedes ya no estaban viendo. Chiquis, hasta aquí este directo. Llegamos a las 460 reacciones. Muchas gracias y vamos a iniciar un directo en 10 minutos. Coman, báñense, duerman, hagan lo que deseen. Y nos veremos pronto. Hasta la próxima, mis amores. Bye bye. No les voy a hostiar a nadie porque pues ya. Quiero dormir. Eso te pasa por no dormir en la tarde. Te voy a regañar mañana. Besitos. No les doy tantos besos porque tienen que venir a reclamar su beso en el siguiente stream. Tienen que iniciar el siguiente stream diciendo vengo a reclamar mi beso. Chao, amores. Pira, pira, pira. A ver, a ver, a ver. A ver que realmente tengo prisa. Una pregunta. A ver. Siete horas. Creo que realmente... En Instagram, ¿cómo te encuentras? Como NatitaTH44. Muy tarde me llegó mi beso. Que lo reclames en el siguiente stream. Natita de H44. Así me encuentras. Los espero en el siguiente y bye bye.